Bienvenidos discípulos de NGI Global Familia, qué gusto, bienvenidos hoy al Discipulado Unido. Déjeme le cuento que el día de hoy va a estar compartiendo nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis, así que no se lo pueden perder. Yo le invito a que ahí donde usted está, ¿por qué no reúne a su familia, a sus amigos con los que usted esté en su casa? Y también pueda compartir el link de esa transmisión para que otras personas puedan ser bendecidas con este mensaje. Les queremos recordar que tenemos nuestras redes sociales, que estamos en NGI Global, en Facebook, en Instagram, donde se va a estar subiendo contenido, anuncios, highlights de prédicas, donde usted va a poder estar informado siempre de todo lo que esté sucediendo en casa. También les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube, NGI Global, donde usted puede acceder a todo el contenido de las prédicas plenarias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Así que yo le invito a que usted pueda dar un vistazo por ahí, porque sé que va a ser muy bendecido. También yo le quiero informar que este 12 y 13 de diciembre tendremos nuestra NGI Global Conference Nueva Normalidad Espiritual. Por ahí estuvimos en la ciudad de Cancún, ahí recibimos una que otra plenaria y la verdad es que estuvo muy padre. Recibimos mucho de parte de Dios y más para este tiempo, porque sabemos que hay una nueva normalidad en el mundo, pero también espiritualmente esta es una nueva normalidad espiritual. Así que no se lo pierda. Si usted no ha tenido la oportunidad de poder registrarse, yo le invito a que usted cheque nuestra página ngitv.org, donde usted va a poder registrarse y escoger este nuevo plan. También para todas las personas que quizás estuvieron encasados en cuarentena, les recordamos que su usuario es el mismo y solamente tiene que seleccionar el nuevo plan. Y le digo algo, es muy importante que nosotros podamos preparar nuestro corazón y nuestra tierra, porque seguramente ya estamos un poco acostumbrados después de 9 meses, bueno, acá en Villahermosa, Tabasco, 9 meses de cuarentena, de recibir los temas, los discipulados acostados en nuestras casas, en la cama, comiendo, prestando atención a otras cosas, y no le damos la atención necesaria al tema o a lo que Dios quiera hablarnos. Así que yo le invito, discípulo, familia, a que usted no se pierda la bendición de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo le invito a que usted ponga una expectativa a esta palabra y pueda compartir el link a todos, pueda reunirse y pueda prepararse para ese tiempo tan importante que es la alabanza y la adoración. Porque le digo algo, esa es la razón principal por la cual nosotros nos reunimos, para poder adorar y honrar a nuestro Dios. Así que sin más preámbulos, les dejo con la alabanza y la adoración. Dios les bendiga. Entro en mi habitación, no hay nadie más aquí. Solo estamos tú y yo, solos los dos. Tengo mil preguntas que quiero hacerte y tengo mil porqués y cosas que no entiendo. Pero veo tu rostro y solo veo amor. Ay, pero veo la cruz y solo veo amor. ¿Por qué me has dado tanto cuando nadie en mí cree? ¿Y por qué me amas tanto cuando no lo merecía? ¿Y qué has visto en mí? Yo puedo verlo y yo no lo entiendo, y yo no lo entiendo. Y caigo de rodillas delante de ti. Siento
veo. Pero veo tu rostro y solo veo amor. Pero veo la cruz y solo veo amor. ¿Y por qué? Ese día en que escuché tu nombre y ese bello nombre, mi amado Jesús. Hola, ¿qué tal, mis estimados hijos espirituales de todo México, a lo largo, a lo ancho, discípulos de Centroamérica y discípulos de Sudamérica? Es una bendición estar reunidos el día de hoy aquí en este lugar, sabiendo que estamos convocados por el Espíritu Santo para ser enseñados acerca de tópicos, acerca de enseñanzas muy importantes que tenemos, ¿no? Entonces, es una transmisión que nosotros estamos haciendo del conocimiento, la revelación que Dios nos ha dado en el sentido de la paternidad espiritual, en este caso de la paternidad espiritual, de qué se trata un poquito, por qué es importante la paternidad espiritual. Y estaremos tratando, no abarcamos todo en este día, pero continuaremos hablando de lo que significa ser un padre espiritual y las implicaciones que eso tiene. Les mando un saludo bien cariñoso y también mi esposa, la profeta Margarita, les manda un saludo. Ella se está preparando porque con unos temas que va a compartir, pero bueno, les manda un saludo. Me he encargado que les mande un saludo bien cariñoso para todos los hijos espirituales que nos están viendo al nivel de la República Mexicana. Entonces, estamos muy contentos de estar compartiendo y sobre todo estamos muy contentos porque pues ahora tenemos público, ¿verdad? Poquito, pero tenemos público porque podemos estar ya asistiendo a la iglesia con un cierto porcentaje muy bajo, guardando
las distancias, el distanciamiento social y todos los protocolos que hay que seguir acerca de la nueva normalidad de este mundo, ¿no? ¿Okay? Pues vamos a hablar ahora, entro en el tema y dice la necesidad de una paternidad espiritual, o más bien la paternidad espiritual es una necesidad. Amén. Esa es una tremenda declaración, porque hay muchas iglesias. Mira, yo vengo de una iglesia, mi esposa y yo, donde no existía la paternidad, nunca existió. No había una búsqueda de un objetivo, no trabajábamos por ningún tipo de objetivo, simplemente hacíamos servicios por servicios y el pastor solo predicaba, no estaba en la planeación absolutamente de nada y pues era diferente todo, ¿no? No era igual, no era lo mismo. Entonces, cuando conocimos la paternidad espiritual, todo cambió porque tuvimos metas y tuvimos objetivos al corto, al mediano y a largo plazo. Entonces es que nosotros crecimos, ¿okay? Antes no pudimos crecer a pesar de que tuvimos la idea de la paternidad. Yo recuerdo que allá por el año 1992 adopté un padre espiritual. Yo le pedí que fuera mi cobertura y fuera mi padre espiritual, pero él me dijo, yo no puedo ser tu padre espiritual porque tú vives en otro lado y yo vivo en otro lado y estamos opuestos por la distancia y por la geografía, y pues para que yo pueda cubrirte y ser tu padre espiritual tendría que tenerte cerca. O sea, él no tenía revelada tampoco lo que es la paternidad espiritual y cómo congregar iglesias. Hoy nosotros, gracias a Dios, somos un conjunto de 68 iglesias a nivel nacional, 15 estados de la República Mexicana. Aparte tenemos la división de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras, El Salvador, y tenemos la división que es de Sudamérica, que ocupa varios estados de por allá abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo decirles? La distancia no es un problema. Y yo recordando a este pastor, pues obviamente no tenía la revelación de la paternidad. Nosotros estábamos en ese tiempo bajo la cobertura del doctor Morris Cerullo, que ya falleció a principios de este año. Él fue nuestra cobertura desde 1992 hasta el año 2005. Él fue nuestra cobertura, ¿no? Entonces, pero yo intentaba tener alguien en México y ese alguien era un pastor, muy lindo pastor, un pastor muy eficiente, servicial, usado por Dios mucho en su tiempo. Y bueno, yo me le pegué porque yo realmente anhelaba y deseaba tener una cobertura con la que yo pudiera hablar, porque el Dr. Morris pues estaba en los Estados Unidos y yo no estaba viajando todo el tiempo para allá, así que bueno, yo quería tener alguien de carne y hueso con el cual yo le pudiera hablar, ¿no? Y en español, porque en 1992 pues ni yo hablaba inglés, ¿no? En aquel tiempo pues la verdad sabía muy poco lo que todo el mundo sabe de inglés, ¿no? Lo básico que aprendes en la secundaria. Entonces pues yo no sabía ni hablar el inglés, y entonces le pedí, y quiero recordarlo con mucho cariño y honrar al pastor Víctor Richards, quien fue la persona a la cual yo le pedí la cobertura y le pedí que fuera mi padre espiritual, pero pues lamentablemente él me dijo que no podía, y aunque me dijo que no podía, yo me le pegué. Yo me le pegué y iba yo a Juárez, viajaba yo con él, fui invitado para dar talleres y para dar todo ese tipo de cosas que se hacían en los distintos congresos de visión juvenil y el de hombre a hombre que se hacían, y yo me traje el de hombre a hombre para Tabasco. En aquel tiempo solamente estábamos en el estado de Tabasco. Para aquellos años, 1992, nuestra iglesia se llamaba Nueva Generación de Tabasco. Luego fue que cambiamos a Nueva Generación Internacional cuando ya tuvimos otro tipo de perspectiva a donde Dios nos quería llevar, y estamos constituidos como Nueva Generación Internacional, pero en aquel tiempo éramos Nueva Generación de Tabasco, ¿okay? Entonces, la paternidad es una necesidad.
el doctor Morris nos hablaba de la paternidad y le llamamos papá Cerulo y mamá Teresa, ¿no? Pero en realidad no existía una relación directa, sino a través de personas, ¿no? Una persona excelente, por cierto, Don Mandel, que sigue estando con él, sigue estando, bueno, en el ministerio hasta el día de hoy, personas súper correctas, pero bueno, era a través de intermedia persona y no teníamos un acceso directo a él. Entonces, pues nosotros andábamos buscando algo que realmente fuera directo y sentíamos la necesidad, o sea, surgió en mi esposa y en mí la necesidad de tener un padre espiritual que nos guiara, que nos dirigiera, que nos amonestara también, ¿verdad? Yo recuerdo que por aquellos tiempos yo tuve una situación en mi vida y acudimos a ellos precisamente que nos aconsejaran, que nos oraran, que nos animaran. Viajamos hasta allá, yo les confesé todo lo que mi corazón sentía y tuve la libertad de poder confesar mis temores y también otras cosas, ¿no? Entonces realmente fue de gran ayuda que yo los haya adoptado como padres espirituales al pastor Victor Richards del Vino Nuevo de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Entonces la paternidad, ahora desde la perspectiva que yo lo veo, la paternidad no es una opción, es una necesidad. ¿Por qué? Si no hay paternidad, entonces los planes de Dios no se cumplirán sobre la tierra cabalmente. ¿Ya ve? Por eso es importante la paternidad. Acá nosotros contamos las generaciones. Este lunes pasado, mi esposa tuvo un discipulado que iba a ser solamente local para los mentores y ministros locales, pero terminó siendo, terminó lanzándose por internet, ¿no? No era la finalidad, pero bueno, lo que ella habló bendijo mucho la iglesia y creo que también bendijo a todos los que se conectaron. Pero ahí me acuerdo que ella comenzó a decir, a ver, ¿quiénes están de aquí desde hace 30, 29 años? Que es, hoy cumplimos 29 años nosotros como iglesia en el mes de noviembre. Por eso estamos haciendo nuestra conferencia, La Nueva Normalidad Espiritual, porque siempre hacemos una conferencia en el mes de noviembre para conmemorar nuestro aniversario, ¿ok? 29 fue en este año el 29, pero no la pudimos hacer por las inundaciones, la lluvia, desastres naturales en todos lados, ciclones en Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Centroamérica, bueno, un desastre general, no la pudimos hacer y la grabamos para poderla lanzar a través de internet, a través de nuestra plataforma, que es la www.ngi.org/tv. Entonces, a través de ahí vamos a estar lanzando para este día 12 y 13, que es viernes y sábado próximos, estaremos lanzando ya esta conferencia. Bueno, pero la razón que les estoy hablando es que se detonó en nosotros la necesidad de tener alguien físico, alguien tocable, alguien que pudiéramos hablarle por teléfono y nos contestara, y además en español, porque no hablamos inglés. Tuvimos y adoptamos, nosotros lo adoptamos como padre al pastor Victor Richards. Y bueno, tuvimos una bonita relación hasta que nos integramos más al ministerio anglo y bueno, aprendimos inglés también en el transcurso y ya pudimos comunicarnos con distintas personas del ministerio. Y bueno, ya fue diferente, ¿no? Después ya vino el cambio de cobertura con el apóstol Guillermo Maldonado, en donde hemos estado durante todo este tiempo, ¿ok? Entonces, ya Dios dirá que continúa en nuestra vida. Entonces, yo quiero que repita conmigo estas palabras. Dios es un Dios trigeneracional. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Repítalo conmigo. Dios es un Dios trigeneracional. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es un Dios trigeneracional, como lo acabamos de confesar, ¿verdad? Cuando Dios va a hacer algo con una familia,
con una iglesia, ¿verdad? Él siempre piensa en varias generaciones. Nunca está pensando en una persona, siempre está pensando en generaciones, como Abraham engendró Isaac, Isaac heredó, heredó el llamado, Isaac, y luego Josué, ¿verdad? Jacob, y todos heredaron el llamado. En una familia siempre hay alguien que hereda el llamado. Por ejemplo, yo soy la cuarta generación de personas nacidas en el Evangelio. Mis bisabuelos se convirtieron allá por los años 1918. Quiere decir que en el año 2018 mi familia cumplió 100 años de estar en el Evangelio. Ya ve, y mis bisabuelos tuvieron a sus hijos, y una de sus hijas heredó el llamado. Y esa hija tuvo otros hijos, y ahí sirvieron a Dios muchos. Y de ahí vino la cuarta generación, donde hubo una gran pérdida en la familia. Inclusive todos nos perdimos, pero como un milagro, Dios levantó a dos. Tengo una hermana que se llama Vicky López Priego, y yo fuimos pastores. No nos los esperábamos, ni lo queríamos, ni lo deseábamos. En realidad, lo que vemos es algo totalmente de Dios, porque no era ni nuestra intención algún día servir al Señor. Éramos hasta contrarios, pero Dios, a través de su Espíritu, nos convenció para servirle, ¿no? Entonces, yo soy la cuarta generación. Mi hijo, el pastor Rodrigo, y mi hija, la pastora Jade, son la quinta generación. Mis nietos son la sexta generación, nacidos en el Evangelio. Entonces, vemos cómo Dios va hilvanando las generaciones. Lo que hizo con mis bisabuelos, lo que hizo con mis abuelos, lo que hizo con mis padres, o en este caso mi madre, lo que está haciendo con nosotros y lo que Dios va a hacer con, o ya está haciendo con el pastor Rodrigo y con Jade, y lo que va a hacer todavía con mis nietos. Entonces, vemos cómo las generaciones van sucediéndose a través que pasa el año, por eso el tiempo. Por eso es que Dios es un Dios trigeneracional, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego vienen otras tres generaciones que van debajo, y cada vez Él va hilvanando más generaciones. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, escuche bien, cuando Dios va a hacer algo con una familia, con una iglesia, con un estado, con un país, Él siempre piensa en varias generaciones. Si esto no ocurre, no llegara a ocurrir por cualquier causa, es porque los planes de Dios murieron en la primera generación o en la segunda generación. Los planes de Dios murieron porque la gente no pudo pasar la espada a las nuevas generaciones. A propósito, este fue uno de mis llamados, uno de mis mensajes que di en Hombre a Hombre hace muchísimos años. Se llamó así: ¿cómo pasar la espada a las nuevas generaciones? Porque nuestro deseo es pasar la espada, la empuñadura de la espada al hijo, y del hijo al nieto, y del nieto al bisnieto, y del bisnieto al tataranieto, como ha sucedido en mi familia, que yo soy la cuarta generación, mi hijo la quinta, y mi nieto es la sexta generación, y hemos podido pasar la espada a las nuevas generaciones. Pero hay parte de mi familia en donde no funcionó, en donde desde la generación antes que yo, la generación de mi madre, muchos ni siquiera son creyentes el día de hoy, y otros volvieron a los ídolos y la idolatría, a la religión popular. Entonces, en el caso de mi familia, pues hubo una transición generacional y fue buenísimo, porque Dios quiere que hagamos algo. Si tú me estás escuchando, pastor que me estás escuchando, ministro que me estás escuchando, mentor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, si tú estás sirviendo a Dios como líder, como mentor, como anciano, como ministro o como pastor, escúchame, es porque Dios quiere que tus generaciones vayan más allá de donde tú llegaste. Tú vas a luchar por llegar a cierto punto de servicio. No sabemos si llegues a ser ministro o si llegues a ser pastor, es muy probable. Pero lo que sí sé es que Dios está llamando a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos, porque la paternidad espiritual es una necesidad,
Porque sin la paternidad, los planes de Dios no se cumplirían sobre la tierra. Abraham hizo lo suyo, Isaac hizo lo suyo y Jacob hizo lo suyo. ¿Ya ve? Una cosa, con Jacob se formó el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama a Israel. Entonces, ahí es donde se forma el famoso pueblo de Israel hasta la tercera generación. Moisés luchó mucho saliendo del desierto. Jacob luchó contra el hermano y luchó contra persecuciones, etcétera, etcétera. Pero Jacob fue a quien Dios usó para realmente dirigir ya a un tremendo pueblo de Dios. Y sabe, hay un tremendo pueblo de Dios en tus lomos. Pastor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, Efesios que me estás escuchando. Hay un pueblo de Dios detrás de ti. Hay un pueblo que Dios quiere levantar. Hay una generación que Dios quiere levantar. Ahí están tus hijos, tus nietos que van a continuar el trabajo después de ti, que van a llegar a niveles de liderazgo que tú nunca sospechaste. No dejes morir. No dejes morir el llamado de Dios, no dejes morir el llamamiento de Dios, no dejes morir los planes de Dios permitiendo que tus hijos aborten el seguir o darle continuidad o seguir el plan de Dios en la generación que sigue. Dios siempre quiere seguir en la generación. Y todos los que me están escuchando, que sirven a Dios, Dios quiere que perpetúes tus generaciones, cuidando tus generaciones para que ellos continúen el trabajo que tú hiciste. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice Génesis capítulo 26, del 3 al 5. Dice, reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, fíjate cómo dice, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y a tu simiente, a tu semilla, o sea, tus hijos serán bendecidas, dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, del 3 al 5. Fíjate, ¿cuántas veces dice ahí? Dice, estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia. Ahí está, una vez descendencia. Luego dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Mira, descendencia otra vez. Dice, y daré a tu descendencia, otra vez, tercera vez, todas estas tierras. Y tu semilla, tu simiente, ¿verdad? O sea, tus hijos, dice, serán bendecidas, y en tus hijos serán bendecidas todas las naciones. Dios tenía plan para que llegase a ser bendecido todo el mundo. ¿Sabes una cosa, pastor, que me estás escuchando? Allá en Mérida, en Chiapas, en Campeche, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, que me estás escuchando, en Guadalajara, Jalisco, que me estás escuchando, en Monterrey, Nuevo León, en cualquier parte que tú estás ubicado, que me estás escuchando, Dios quiere que tu simiente, que tu semilla, que tus hijos, que tu descendencia continúe el plan que tú estás haciendo. Cuando la voluntad de Dios no se cumple, es porque murió en la primera generación o en la segunda generación. En el caso de mi familia, mis bisabuelos cumplieron su cometido. Sus hijos bajaron en la intensidad, pero como quiera fueron servidores en la iglesia. La tercera generación se perdió completamente, porque la segunda generación no tuvo la intensidad de la visión, no tuvo las fuerzas para continuar pasando la espada del servicio a las nuevas generaciones. Y la cuarta generación nos perdimos todos. Todos, absolutamente todos. Yo soy como una resurrección espiritual y mi hermana también, y somos los únicos de toda una generación de familia y de hermanos que sirven a Dios hasta el día de hoy. Y nosotros estamos levantando a nuestros hijos, ya nuestros hijos ya sirven. Ambos son pastores, sirven.
Ya, mis hijos. Ahora, hay que causar a mis nietos. De eso yo me encargaré, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que dice que vigilaremos a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. O sea, el padre tiene la finalidad de dar seguimiento a sus hijos, pero el abuelo también. A veces los abuelos nos volvemos solamente alcahuetes de los nietos y les facilitamos la vida, pero no estamos provocando que ellos continúen con el liderazgo. Entonces, Dios es padre de Abraham, Isaac y Jacob. Antes de irse, Abraham le entregó lo que tenía, todo lo que tenía a Isaac. ¿Ok? Isaac comenzó desde donde su padre terminó. Isaac recibió una herencia que Abraham pagó con su sacrificio y con su obediencia. Dios necesitaba a la segunda generación que continuara con el propósito que él había creado. Y Jacob también continuó. Jacob continuó desde su padre. Ya no comenzamos. Yo le digo a toda la gente hoy que nuestros hijos comienzan ya no picando el pedernal bien duro como nosotros lo picamos. Yo recuerdo qué difíciles días cuando comenzamos este ministerio, qué difíciles años, no días, años, 12 años donde no prosperamos, donde no crecimos, en donde crecíamos un poquito y se nos derribaba todo, 12 largos años que solamente los pudimos pasar porque la gracia de Dios, el gozo del Señor nos sostuvo y veíamos los milagros de Dios en nuestra vida, porque vivimos una crisis en todos los sentidos muy grande. Pero el amor de Dios fue tan grande y la gracia de Dios fue tan grande que nos sostuvo por 12 largos años, como para que hubiéramos desertado. Nos dieron palo la gente del mundo, palo la gente de la iglesia, palo los discípulos que teníamos que nos abandonaron, se fueron, y que eran nuestros pastores nos maldijeron, y hasta la denominación nos maldijo de todo. Bueno, hubo un desastre general. Teníamos todas las excusas para habernos perdido, pero gracias a Dios no nos perdimos. Siempre tuvimos una buena dirección. Y gracias al Señor que tuvimos también esa parte, ¿no?, que Dios nos dio, el Espíritu Santo nos dio. Entonces, para pensar en la necesidad de hoy, sin un futuro, para pensar en la necesidad de hoy, y pensar en el futuro, si no le transfieres nada a tu hijo o a tu hija, entonces el diablo usará ese vacío para destruir tu generación. Muy importante, padres, ¿eh? Yo recuerdo que en aquel tiempo no existía la paternidad ni nada de eso, ¿no? Éramos pastores a la pelavaca o a la se va, y como aquel torero que se tira al ruedo sin saber torear, así andábamos escapoteando nada más, ¿no? Y el toro nos perseguía y de repente nos pegaba una cornada. Pero aún así yo veía muchos pastores cuyos hijos eran borrachos, drogadictos. Muchos hijos de pastores que daban un testimonio negro mientras el papá y la mamá estaban dedicados a Dios en la iglesia. Muchísimos yo conocí que sus hijos eran muy mal testimonio. Yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, pasa esto? Tan buen hombre que es el pastor, tan buena persona que es la pastora, ¿por qué ellos que se esfuerzan en el Señor, ¿por qué sus hijos destruyen todo el testimonio y son borrachos, drogadictos, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sabía mucho de la paternidad y no entendía mucho en aquel tiempo, pero hoy lo veo en la perspectiva y me doy cuenta que es que nunca tuvieron una paternidad. Porque un padre te marca metas, un padre te marca objetivos, un padre vigila la familia, un padre vigila las finanzas, un padre está siempre pensando qué conocimiento te va a transferir. Como el apóstol Pablo decía, deseo ir a verles para transferirles algún conocimiento, ¿verdad?, para transferirles alguna revelación de la palabra. Y eso es lo que casi siempre queremos padres espirituales, ¿no? No existe transferencia generacional si no hay paternidad. Una de las causas de que la iglesia no ha ido bien es porque vino el movimiento denominacional. El movimiento denominacional es totalmente administrativo y no hay realmente la cultura de transferir los dones
en la familia, sino que se transfiere la administración. Entonces, está hecha por buenos administradores, pero buenos administradores no pueden sustituir la paternidad. Buenos administradores, pues para eso son, para administrar, pero no son para transferir el llamado generacional ni para hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, porque solo están pensando en administrar, ¿ok? So, hoy en día la iglesia ha sido pastoreada y no gobernada. Les quiero decir que la Biblia dice que somos un reino de reyes y sacerdotes. Así lo dice, ¿no es cierto? Ustedes lo han escuchado, dice, y en los tiempos postreros levantaré un reino de reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque como sacerdotes ministramos la palabra, como sacerdotes oramos, como sacerdotes bendecimos, como sacerdotes imponemos manos, como sacerdotes profetizamos, como sacerdotes damos la palabra, como sacerdotes, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces el pueblo de Dios, aunque sabe que procedes de Dios, aunque sabe que Dios te puso, no quieren obedecer. Y su voluntad no te la entregan totalmente. Y ahí es donde tenemos que gobernar. ¿Me entiende? Gobernar con vara de hierro. Dice la palabra, forzadlos a entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que como sacerdotes, perdón, como es lo que tenemos que hacer nosotros como gobernantes. Entonces la iglesia ha sido pastoreada, pero no ha sido gobernada. Por eso es que hay divisiones, por eso es que la gente se levanta, por eso es que hay gente que no desea seguir a su cabeza, se rebela, porque no han sido enseñados y porque vienen con costumbres muy malas de las iglesias denominacionales, en donde se da mucho la división, donde se da mucho la escisión de personas y de liderazgo, ¿no? Entonces, cuando una persona es corregida, cuando una persona es corregida, se expone su corazón. Cuando es corregida, sale en su corazón. A veces a mí me gusta decir cosas duras. El Señor Jesús también dijo cosas duras. Cuando Él dijo, bueno, el que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre, no tiene parte en el reino de los cielos. Y dice, y comenzaron a salir uno tras de otro. Porque decían, ¿qué es lo que dice este hombre? Porque Él habló cosas duras a su corazón. Y muchos se fueron. Y a veces, ¿sabes por qué lo hizo el Señor? Para ver quién realmente pertenecía al reino de los cielos. Y a veces la palabra es dura y mucha gente se rebela porque la palabra dura expone lo que hay en el corazón. Pero un padre está para ver qué hay en tu corazón, para exponer lo que el diablo ha metido en tu corazón y en tus pensamientos y corregir. Corregir con gracia, corregir con favor, no con palos, ni con látigo, ni con el cinturón, con la hebilla en la mano, sino corregir con gracia y con favor, porque finalmente a lo que Dios nos ha llamado a nosotros es levantar ministerios, no que se pierdan ministerios, levantar ministerios y ver que se siga dando la conexión generacional, que se pase la estafeta a los que siguen y que se pase la espada del Espíritu Santo a la generación que sigue, ya sean tus hijos espirituales o ya sean tus hijos naturales. Nosotros estamos para que los ministerios no se pierdan. Estamos para corregir, porque la Biblia dice que un padre que no corrige, dice, el que es hijo y no es corregido no tiene padre, sino tiene un padrastro, ¿no? Entonces, un padre corrige, ¿ok? Estamos para corregir en justicia, para que los ministerios no se pierdan, sino que aprendan, continúen y trabajen, ¿ok? So, cuando una persona es corregida, se expone el corazón. Un hijo siempre recibe disciplina, mientras que un hijo bastardo solo tendrá excusas porque su padre o su madre está incorrecto o está haciendo lo que no es correcto. La naturaleza de un ministerio apostólico es gobernar. Por eso el ministerio apostólico es para gobernar trayendo disciplina y corrección. Claro, pero no al látigo, ¿verdad? No el latigazo, no el marrazo, no el golpe, no la descalificación. Estamos para traer disciplina. La palabra discípulo viene de la misma raíz de disciplina, de discipular, de hacer entender, de transferir el conocimiento
la revelación a los demás y traer la corrección para que la iglesia sea corregida. ¿Tú quieres que tu hijo pase por todo lo que tuviste que pasar? No, claro que no, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros que recibir una transferencia y una revelación fresca de la honra, de la honra. Bueno, el tiempo se me ha agotado y vamos a continuar este discipulado, lo quiero continuar. Estamos hablando cosas tremendas, ¿verdad? Muy buenas, que a veces por falta de este conocimiento básico, mucha gente se aparta, mucha gente se va hablando mal y saliéndose de las coberturas y hablando cosas horribles, ¿no? De las coberturas. Y bueno, eso no debe ser así. Quiero parar en este momento y quiero ministrar rápidamente ya. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos preciosas, yo pongo a cada pastor, a cada Efesios, cada pastor, cada ministro, cada anciano, cada líder que está escuchando este discipulado, y te pido, Señor, habla a su corazón, hazles entender que como padres espirituales no estamos para castigar, para latigar, estamos para ayudarlos a crecer en su iglesia, en su ministerio, y para que sus hijos continúen el llamado, sus hijos continúen el llamado, el sueño de Dios o la visión de Dios hasta donde el Padre llegó. En el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Padre de la gloria, te pido que no te fallen. Te pido que nuestros hijos y nuestros nietos tengan oídos para escuchar, Señor. Nuestros hijos y nuestros nietos entiendan su llamado. Y así como el apóstol Pablo dice, la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, también está sobre ti. Y te pido que esa fe no falle, sino que se fortalezca. Fíjese, Padre, en el nombre de Jesús, estamos hablando de tres generaciones, la abuela, la madre y Timoteo a hombres fieles. Padre, en el nombre de Jesús, yo así te pido que sea en esta iglesia, así te pido que sean nuestros pastores, así te pido que sea, Señor, en las generaciones a las cuales yo me estoy refiriendo, porque Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pastor que me estás escuchando, eres tú, tu hijo o hija y tus nietos o nietas. En el nombre de Jesús, ellos también les servirán. Yo declaro que les servirán en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y que no habrán generaciones que se pierdan, y que la voluntad de Dios será hecha sobre la tierra, sobre tu ciudad, sobre tu estado a donde estás. Tú tienes un llamado grande para que tus generaciones continúen y vayan más allá de donde tú llegaste. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, ahora mismo estamos atando a esas generaciones que siguen, a los hijos de los pastores, a los nietos de los pastores, mis propias generaciones, Señor, que no pierdan el llamado. Que no vean que nosotros servimos por alguna causa. Esto no es un trabajo, es un llamado, es un ministerio, no es una forma de vivir, es un llamado de Dios. En el nombre de Jesús, que nuestros hijos lo sepan aceptar y nuestros nietos lo sepan aceptar, nuestros bisnietos también continúen. Y yo hoy soy una cuarta generación, soy bisnieto de aquellos que vinieron de los ídolos a Cristo, Señor. Y yo doy gracias a Dios por haber tenido unos bisabuelos de esa categoría, o tatarabuelos más bien de esa categoría. Gracias, Señor, porque tú los salvaste, los rescataste, y ellos pasaron la espada a las generaciones venideras, y a mí me toca ser la cuarta generación, y yo me quiero esforzar, Señor, para que mis dos generaciones que vienen, de mis hijos y mis nietos, te sirvan con todo su corazón. Y así ruego, Señor, por cada pastor, por cada líder que me esté escuchando hoy, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén, amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les quiero decir, quiero que recojamos nuestras ofrendas. Pero primero les quiero decir, hay tres maneras, cuatro maneras de cómo usted puede ofrendar. Si usted me está escuchando, dice la palabra de Dios que nadie se presente con las manos vacías delante de Dios. Y aunque estamos a través de la distancia, ¿no? A través del internet, tenemos una cita divina. Una cita sagrada con el Espíritu Santo
es quien está en medio de nosotros y no tiene, nada lo puede detener. A través de las ondas de la televisión, a través de las ondas del internet, sale disparado el Espíritu Santo y toca a la gente. Pero así también vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas, vamos a honrar a Dios con nuestras primicias. Así que pastor, ministro, anciano, líder que me estás escuchando, vamos a recoger nuestras ofrendas en este momento y nadie debe de presentarse con las manos vacías. Todos vamos a ofrendar y vamos a honrar a Dios, porque la ofrenda es honra a Dios. Ofrenda es honra y vamos a honrar a nuestro Dios con lo que Él mismo nos ha dado. Como decía David, de lo recibido de tus manos, nosotros te damos. Así que vamos a recibir esa ofrenda y la puedes recibir, número uno, desde la página internet, ahí dice siembra en línea. Número dos, lo puedes hacer también a través de una transferencia bancaria, desde, si tienes banca electrónica, desde tu computadora, iPad o teléfono, puedes hacer una transferencia de lo que vas a ofrendar o de lo que vas a diezmar o de lo que es tu primicia, o las tres cosas juntas, pero de preferencia haz cada una y vas poniendo de qué cosa es. Y número tres, la puedes hacer a través de un cajero automático inteligente y puedes ir a cualquier hora, puedes ir a cualquier hora del día y de la noche. Los cajeros automáticos funcionan 24 horas y si es un cajero inteligente es uno que recibe dinero. Y si es efectivo, pues lo metes ahí y ya te da tu recibo y ya hiciste tu depósito. Y número cuatro es yendo al día siguiente al banco para hacer un depósito en ventanilla. Haciendo estas cosas vas a ver cómo vas a ser bendecido, porque la Biblia dice que todo lo que demos por causa del reino y por causa del evangelio sería multiplicado 100 veces más aquí, ahora, en este tiempo, es decir, mientras vivimos, y más allá nos dará la vida eterna. Quiero orar por esas ofrendas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice las ofrendas de los pastores, de los ancianos, de los ministros, de los mentores, de los efesios. Bendice las ofrendas, Señor, 100 veces más. Es tu palabra que dice que si nosotros sembramos por causa del reino y del evangelio, con limpieza de nuestro corazón, cada peso sería multiplicado por 100 más. En el nombre de Jesucristo, no es el hombre, es tu palabra, Señor, y tu palabra es fiel y es verdadera. Es el nivel más alto de verdad y realidad que nosotros tenemos. Bendice pues estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias. Y si alguien tiene pacto, Señor, puede hacer también su pacto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias les damos en este día. Les bendigo. Reciban el saludo y la bendición de mi esposa y de un servidor. Les queremos, les amamos. Ya falta poco para que estemos juntos en otra vez. Queremos hacer un discipulado unido allá por la Ciudad de México, a ver si es posible que ya podamos hacerlo. Si no, lo haremos en Acapulco, Guerrero, ¿verdad? Que allá lo podemos hacer. Creo que allá hay mayor libertad. Vamos a investigarlo bien. Y muy cerca de México está el puerto de Acapulco y podemos hacer algún tipo de reunión presencial en el puerto de Acapulco, así como lo hicimos en Cancún, Quintana Roo. Les invito para que se inscriban al congreso. Es nuestro congreso. Ese congreso no es inventado, no salió de última hora. Es el congreso que hacemos todos los años en el mes de noviembre, el congreso de aniversario de la nueva generación internacional. Y este fue nuestro aniversario número 29. Y ese congreso se llama NGI Conference, la nueva normalidad espiritual. Porque así como hay una nueva normalidad en este mundo, ¿verdad?, también hay una nueva normalidad espiritual que va por encima y más allá de la nueva normalidad de este mundo. Así que regístrese, por favor. ¿A dónde? En la página www.NGI Global, diagonal TV. La quiero repetir bien ahora. www.NGI
www.ngiglobalfamiliaquegustoviendenidos.org/tv. Ahí usted se puede inscribir y mire, le estoy urgiendo para que lo haga porque queremos tener miles de personas registradas, que no se pierdan este evento tremendo que grabamos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, porque va a sacudir México. Son las leyes o las normas para una nueva normalidad en el espíritu, para que estemos nosotros, seamos una parte del ejército de Dios y luchemos y venzamos al enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, discípulos de NGI Global, acabamos de tener nuestro discipulado unido con nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis, que trajo una palabra que realmente nos va a servir para el día de hoy, para estos tiempos. Y bueno, yo le quiero recordar a todos ustedes que tenemos nuestras redes sociales, que estamos en NGI Global, en Instagram, en Facebook, también nuestro canal de YouTube, para que usted pueda checar todos los highlights, el contenido, anuncios y también las prédicas que se están subiendo de continuo. También a los jóvenes les recuerdo, y si ustedes no saben, bueno, les informo, que tenemos nuestro Instagram, Facebook, nuestras redes sociales, igual TikTok, como JDR Oficial. Para que ustedes puedan checar todos los highlights y todo lo que se está subiendo acerca de los servicios de JDR Zona Cero, que han estado impresionantes para todos nosotros. Y bueno, les informo, jóvenes, este viernes tenemos JDR Zona Cero a las 6 p.m., primer servicio presencial, jóvenes, de verdad. Si tú eres de otra red, que quizás no eres de la red de jóvenes, bueno, déjame te informo que estás completamente invitado para que tú puedas recibir este servicio presencial. Y bueno, discípulos, familia de NGI, nos vemos el día de mañana, nuestro servicio.